Bueno, muy buenas tardes, María Guadalupe Paz. Gracias por regalarnos estos minutos para conversar un poquito sobre El Barbero de Sevilla, que se estrena este domingo aquí en el Teatro Bicentenario. Bueno, quiero empezar preguntándote por tu tiempo cuando fuiste alumna de esta gran autoridad en el maestro Rossini, como es Alberto Tzeda. Cuéntanos un poquito sobre las enseñanzas que obtuviste de él para cantar este papel dificilísimo de mezzo soprano que es Rosina en El Barbero de Sevilla. Jaime, muchas gracias por la entrevista. Saludamos a tu auditorio y hablando un poquito de la experiencia mía en el curso Rossini, pues fue muy grata para empezar porque yo me empecé a especializar a partir de ese curso en el repertorio de Rossini. Y debo decir que lo más importante que yo aprendí allí es no cantar nada más las agilidades tal cual como están escritas, sino darle un sentimiento a cada una de ellas, a cada una de las notas que están en cada una de esas coloraturas. Ay, y eso es lo más difícil, porque cada palabra tiene un diferente peso y sobre todo con tantas notas, pues uno tiene que buscar un sentimiento que lleve esa melodía, esa frase, ¿no? Y creo que eso es lo más importante que yo aprendí de ahí. No es nada más cantar notas así, tengo la agilidad, las hago todas, ¿no? Sino buscarles un sentido real en el personaje, sentimientos diferentes en cada vez que haces una agilidad. Rosina en particular es una joven maltratada, ¿no? Que está constreñida en la casa, vive encerrada en la casa, en la casa de Bartolo, hasta que un día recibe ese llamado del amor y aquí ya no voy a utilizar mi italiano que va a salir muy chueco, pero dice como una víbora decide hacer saltar 100 trampas, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes a tu personaje 200 años después de escrito, prácticamente casi 200 años? Sí, bueno. ¿Cómo lo sientes ahora? Bueno, más bien me sorprende que hace 200 años hayan escrito eso, ¿no? Ahora es muy actual, obviamente, ¿no? Y en la puesta en escena que nos hizo el gran favor de hacer Luis Martín es interpretar esas 100 trampas como físicamente, ¿no? La fisicalidad de Rosina, que es lo que atrapa al conde, en su caso, que en ese caso es Lindoro, ¿no? Entonces, esas 100 trampas son un juego de artimañas de la mujer, ¿no? Para atrapar a los hombres. Uh-huh. Más que nada es eso. Y aparte para actualizarlo, ¿no? Con las generaciones de ahora. Y justo vienes ahora de presentar hace unas semanas en tu natal Tijuana, sí. una serie de... era un recital, ¿no? Sobre la seducción, ¿no? La mujer seductora. Vamos a ver entonces una Rosina seductora. Claro, claro. Aparte de que tiene muchos facetas este personaje, me encanta porque no nada más se queda con la mujer que conquista o usa sus atractivos para atrapar a la persona que ama o con la que quiere estar. También le vemos otras facetas, que es frágil, es femenina, es noble, también a veces sufre, ¿no? Con el maltrato del Bartolo, que es el tutor de ella. Y ese concierto del cual me mencionas ahorita es un concierto que yo decidí donar para una fundación en Tijuana. Educación. Está empezando, exacto. Educación, y es educar en valores. Y casualmente lleva mi apellido, entonces no me quedó de otra que participar, ¿no? Y el programa no fue nada de ópera, fueron tangos, fueron habaneras y fue algo de opereta de Bernstein. Bueno, pues la habanera más famosa, la Odisea, ¿no? Bueno, también, sí, ¿no? Esa se incluyó, obviamente, se tuvo que incluir. Sí, okay, sí. Perfecto. Y ahora vuelves, el año pasado cantaste La Cenicienta, a la Angelina, ¿no? Otra hina de Rossini, que fue muy elogiada, gustó mucho con los que pudimos, gracias, venir. ¿Cómo sientes la respuesta del público aquí en el Bajío? Bueno, los que venimos no solo de aquí de León, sino también de otras zonas del Bajío. ¿Cómo has visto la respuesta del público? Ay, es un público muy agradecido y la verdad sentimos luego la respuesta de ellos cuando estamos presentándonos, ¿no? Aparte, el teatro es fabuloso, o sea, te envuelves en esta magia de esta arquitectura fabulosa y de la acústica que tiene el teatro, que es... uno como cantante lo agradece. Uno puede hacer lo que quiera con la voz y tener la confianza de que eso llega al público, ¿no? Uh-huh. El público es maravilloso aquí en León. Yo estoy muy contenta de estar de regreso y muy agradecida también con Alonso Escalante por esta invitación. Rossini me fascina y es un repertorio que me queda muy bien en lo vocal. Digamos que mis aptitudes son para cantar Rossini más que nada. Uh-huh. Me salgo un momentito del Barbero de Sevilla para hacerte una pregunta más a ti como cantante, ¿no? Como persona también. Tú, sí, que te creaste en la Colonia Independencia de Tijuana y vives actualmente en San Diego, según pude investigar. Así es. ¿Qué ha significado para ti vivir
vivir e iniciar tu trabajo, tu estudio de vocal y tu preparación en la frontera norte, alejada del centro de México, de la República? Mira, yo siempre veo como que hay dos lados, ¿no? El negativo es de que no se hace mucha ópera en Tijuana, desafortunadamente, o se hace muy poco. Solamente presentan una ópera al año la compañía de ópera de Tijuana. Y lo hace con mucho cariño y todo, pero igual no es el nivel que está aquí en León, ¿no? Que desafortunadamente no lo tenemos en Tijuana, porque a pesar de ser una ciudad joven, pues tenemos el espaldarazo de Estados Unidos allí, ¿no? La competencia de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué representa para mí el haberme formado allá? Como te digo, como es una ciudad joven, también puedo yo proponer muchas cosas. Entonces, tengo, digamos que los dos caras de la moneda. Por una parte, puedo ofrecer cosas que pueden ser aceptadas, porque gracias a Dios con la trayectoria que he tenido, pues ya empiezo a ser un nombre ya en mi ciudad. Yo regresé apenas hace unos años y de repente ya hacer un concierto allí es algo como que inaudito, porque pues quién es Guadalupe Paz, ¿no? Uh-huh. ya había cantado en Bellas Artes, ya estaba cantando acá en el Bicentenario, pero sin embargo no había un eco. Y ahora este concierto que acabo de presentar este año, o sea, fue un lleno total, cosa que yo me quedé con los ojos cuadrados. Y ahora pues después de esto viene también el director del Secud, donde hice la presentación esta de la que me mencionas, y es la primera vez que viene un director de un teatro en Tijuana a verme cantar. Uh-huh. Entonces yo creo que eso abre más puertas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también el público está hambriento de este tipo de espectáculos, ¿no? De que se siga esta labor de ir llegando a más público y de que se siga haciendo un buen trabajo musical y artístico como se está haciendo aquí en el Teatro Bicentenario. Sí, ¿tú cómo lo Jaime, ves? Así es. De hecho, mira, yo te voy a, déjame seguir otra vez redundando en el tema de la presentación que tuve en Tijuana. No quise yo cantar precisamente completamente ópera, ¿no? Sin embargo, la gente que fue no es gente que conoce ópera y quedaron fascinados. Me dicen, es que si esto es la ópera, yo quiero más. ¿Y cuándo va a ser el siguiente concierto? Entonces, yo creo que también hay que saber llegar, ¿no? Uh-huh. Aquí es un gran logro que se llegue con una ópera y que se conquisten corazones con una ópera, ¿no? Sobre todo porque es Rossini, o sea, la música te envuelve y te enamora. Y ahora con la puesta en escena que es de Luis Martín, que siempre es muy actual o es, digamos, que quiere siempre llegar a la gente, pues es muy favorecedor. Perfecto. Sí. Bueno, ¿quieres hacer algún comentario adicional sobre la producción o sobre el trabajo que están haciendo desarrollando en este momento? Porque ya te van a llamar a ensayo, ¿no? Ya me toca ensayo. Yo no he vocalizado. Okay. Un comentario. Solamente darte las gracias por la atención de entrevistarme. Yo vivo muy agradecida con Dios, con la vida, por las oportunidades que tengo, que se presentan en mi vida. A pesar de venir de una familia, pues no de grandes recursos, estoy haciendo una carrera, forjando un futuro, y mi familia está muy orgullosa de mí, y la gente de Tijuana está muy orgullosa de mí, porque pues en Tijuana no se conoce la ópera, ¿no? Entonces, muchas gracias por la gente que me ha apoyado en esta empresa de ser cantante de ópera, y gracias a ti por tu invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti, María Guadalupe Paz. Muchas gracias. Gracias.